Muy buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten unos cuantos más para poder avanzar. Entiendo que por ser viernes quizás tenemos un poquito ahí de querer cambiar la rutina, ¿verdad? Pero igual recuerden que ya estamos a la mitad del curso. Vamos a hacer un atento llamado, ¿verdad? A ver qué le pasa al grupo. Bien, ya están ingresando. Esperemos que se incorporen unos dos más, unos tres más. Para poder arrancar. Aquí al WhatsApp les voy a mandar ahorita la hoja de trabajo para que la puedan descargar y puedan tener la lista. Para que comiencen a interactuar con la hoja, por favor. Bien, el día de ahora, esperemos que se vayan incorporando el resto, ¿verdad? El día de ahora vamos a continuar. Ya habíamos hecho un preámbulo de las fórmulas y funciones básicas de Excel, donde la idea era practicar y ambientarse, ya que con esta clase que tenemos acá, estaríamos ya aperturando por lo menos para las ecuaciones básicas, como por ejemplo las cuatro operaciones básicas de
matemáticas, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división, ya poderlas realizar dentro de Excel, pero en su momento hay que respetar unas jerarquías. Por eso que si ustedes notan, en la mayoría de fórmulas que les presento, se maneja vía paréntesis, ¿verdad? Para que se pueda respetar la jerarquía de los cálculos. Ustedes se recuerdan allá en matemática, donde teníamos la jerarquía de los símbolos, de la jerarquía de los signos. Entonces, para que Excel también pueda respetar esa jerarquía y pueda dar el resultado que nosotros esperamos. Y vamos a ampliar un poco, porque como ya van a ser, ya ustedes van a comenzar a trabajar con cálculos, en su momento van a comenzar a recibir o a estar teniendo errores cuando nosotros hagamos un cálculo. Entonces vamos a conocer los errores principales de Excel para que tengan una idea de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer si en dado caso se presenta según el error que vayamos encontrando? Dentro de las operaciones básicas o las funciones básicas, pues tenemos las funciones suma, restar, suma, perdón, promedio, máximo y mínimo, que en su momento creo que ya le encontramos por ahí alguna aplicación cuando era el formato condicional, que me podría dar como un parámetro para poder evaluar, o sea, poder tener como un límite superior e inferior y poderlo trabajar. Así también las operaciones básicas de, digamos, de la parte matemática, que son la suma, la resta. Ya conocíamos por ahí la forma de hacer una operación por medio de vinculaciones, por medio de operaciones dentro de la celda o por medio de valores, digamos, utilizando los valores que se encuentran en la celda, ¿sí? Lo que le conocíamos en su momento como cálculos referenciados con celda. Y lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Que ya les mencionaba que son las cuatro o cinco funciones. Acá las podemos encontrar en el submenú edición. Y a medida vayan creciendo en la parte de Excel, van a ir encontrando más funciones básicas. Creo que quizás una que no podemos obviar es la función sí. A la vez se vuelve compleja, pero a la vez también se vuelve básica para poder manejar la parte de Excel. Decíamos que la diferencia entre la función y la fórmula es que la función ya trae un nombre. Por ejemplo, podemos llamar la función suma y le colocamos un rango y ese rango me va a permitir hacer el caso de la suma, el promedio, el valor máximo, el valor mínimo, contar números. Más adelante ustedes van a correr la función, digamos, contará, contar, que ya cuenta otro tipo de situaciones para la parte estadística. Pero quizás uno de los puntos principales ahorita es que ustedes conozcan los tipos de errores que pueden surgir al momento de realizar las operaciones. En muchas ocasiones se nos han notado ustedes que se nos genera esta infografía o esta figura que está acá como una señal de admiración o de advertencia. Eso está arrojando de que el dato tiene algún problema, ¿verdad? Tiene algún problema de transformación o que no se está relacionando con el resultado que queremos en cuestiones de tipo de dato. Los errores más comunes, voy a agrandar esto para que lo podamos ver mejor, y lo vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos del tipo ref. Esto ocurre cuando, por ejemplo, si hago una multiplicación de multiplicar C1 por D4, por ejemplo, y por alguna razón eliminamos la columna D4, genera un error del tipo ref, es decir, genera que se ha perdido la relación o la ubicación donde se encuentra el siguiente número a multiplicar o el siguiente valor a multiplicar. Tenemos del tipo div, ya vamos a ver el nulo también, que viene dado cuando nosotros dividimos un número entre cero. Ustedes sabrán de que un número dividido entre cero da infinito, o cuando dividimos cero entre cero, que también nos da un número infinito.
El NA viene dado por porque no encuentra, más que todo esto se aplica cuando trabajamos con las funciones buscar V o índice, ¿verdad? Que anda buscando una información y en el rango que le he dado no lo encuentra. Entonces arroja un NA que más adelante vamos a aprender a utilizarlo con la función, a ocultarlo con la función cierro. Luego tenemos el error tipo nombre. Esto lo que está ocurriendo es que hemos escrito mal la función. Por ejemplo, que le pusiéramos sumar. Sí, que le pusiéramos sumar en vez de suma. O, por ejemplo, yo estaba resolviendo unos ejercicios de física y le ponía coseno y a la otra le ponía seno. Entonces, la sintaxis era sen nada más, no era seno. Entonces, ahí me daba un problema de error de nombre. El valor es cuando nosotros estamos sumando un texto con un valor numérico. O sea, que sumáramos una digitación, por decirles algo, el nombre de alguna persona más un número, ¿verdad? Por alguna razón se desconfigura. El error del tipo num es cuando el cálculo que se está realizando es tan largo que no alcanza el tamaño de la celda para poderlo ver. Por ejemplo, como que quisiéramos encontrar la raíz cuadrada de un número imaginario, o sea, me va a dar un número bien enorme y no vale la pena estarlo calculando porque al menos que sea alguna notación científica, alguna investigación científica que ustedes estén haciendo, llámese que es mejor no realizarlo, pero para que lo tengan presente. Y este numeral, más que todo esto lo vamos a encontrar cuando el zoom lo reducimos o lo aumentamos y por el tamaño de del zoom que tenemos, no se alcanzan a ver los números. Incluso si no tienen cuidado con la tabla, llega un momento dado que lo imprime y lo imprime con ese símbolo, con ese carácter que está ahí, ¿verdad? Entonces, solo se corrige arrastrando o agrandando un poco la celda hasta que se logre ver el número, ya que lo único que ha hecho es que se ha ocultado y lo que hace es como una advertencia de que la celda es muy pequeña comparada con el dato del número, ¿verdad? No es igual que el num, sino que es distinto porque ahí sí se alcanza a ver, pero en la forma de reducirlo es que se ha generado que no cabe dentro de la celda. Que ya quedó pendiente el nulo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Acá lo tenemos las definiciones de cada uno de ellos. Sí. Y acá más que todo cuando el nulo es como cuando no respetamos la sintaxis de un rango de celdas. Por ejemplo, que tuviéramos de sumar de B4 a B10, por ejemplo, y no le colocamos los dos puntos entre cada celda. Entonces ahí queda un nulo porque la sintaxis del rango del área es la que no está funcionando. Vamos a ver si podemos encontrar un ejemplo para que lo puedan tener. Sí, acá tenemos ejercicios. Acá tienen el ejemplo del nulo. Miren que no tiene los dos puntos en esta parte de aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá con los tipos de errores? Por el momento no. ¿Todo bien hasta el momento? Bien. Vamos a ver si podemos encontrar uno para cada, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar uno del tipo ref. Vean, voy a abrir una nueva celda y yo voy a multiplicar el valor que está acá, 8 por 5, y ese valor al multiplicarlo me da 40. ¿Sí? Acá lo tengo como 40. Pero por alguna razón borramos, sí, borramos alguna de las celdas, ¿verdad? Aquí le voy a poner valor 1 y acá le voy a poner valor 2 y aquí total. Entonces, por alguna razón, borramos la columna y acá tenemos, vean, del tipo ref. ¿Cómo lo corrijo? Pues volviendo a agregar la columna, si el control Z me lo permite, como esta razón, ¿verdad? Sí, si me lo permite, lo puedo hacer así.
sino volviendo a configurar el dato que perdí más la ubicación de la celda. Ese puede ser uno del tipo ref. Digamos que tenemos este rango, ¿vean? Tenemos este rango que está acá. Y queremos hacer la sumatoria de estos números, ¿verdad? Entonces hago lo siguiente, le pongo suma, selecciono este rango, le doy igual, pero se me olvida ponerle los dos puntos, sino que le pongo separado. Y ya me tira un error del tipo nulo, o sea, ya no permite sumar porque la sintaxis de la, ¿cómo decirles? Del rango que no tiene los dos puntos es lo que se está perdiendo. ¿Lo han logrado ver hasta acá? ¿Han logrado ver estos dos tipos de errores? En estos errores solo es de corregir, ¿verdad? Los dos puntos, la sintaxis, la referencia, como para que tengan una idea de cómo va a ir funcionando cada parte. Bien. Podemos encontrar también de dividido entre cero, ¿verdad? Por ejemplo, que tenga esto, mire, 9 y 0, y vaya a dividir 9 entre 0. Acá me está dando un error que me dice que estoy dividiendo entre 0. Igual si divido entre 0 entre 0, me genera un problema. Este error lo van a ver mucho cuando ustedes han creado formularios o tablas donde están esperando un dato inicial para poder correr la fórmula. Mientras no digiten la información, siempre les va a aparecer ese error. Una vez comienzan a digitar la información, se comienza a corregir, ¿verdad? Pero, si ustedes lo imprimen, va a quedar de esa forma y si hacen una sumatoria, no les va a sumar. ¿Por qué? Porque no lo está reconociendo como número y genera este tipo de error. Hay que tener cuidado cuando no inicializamos las tablas con un valor cero. Tenemos también el NA, ¿cómo sería? Por ejemplo, tengo este número y tengo este de acá. Y quiero ocupar una función buscar V. Le digo que busque este valor. ¿A dónde lo va a buscar? En esta matriz. F4, ¿verdad? Que me entregue la columna 4. Por el momento no se preocupen con la sintaxis, que esto no es parte del curso, solo para poderlo corregir. Y me da un valor de ND, que es lo mismo que NA, no definido, no data se llama. ¿Sí? No data, que es igual a este NA. O sea, según las instrucciones que le di, él no va a encontrar un valor. No ha encontrado un valor porque le he estado dando una referencia fuera del rango que estoy manejando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me va a dar la respuesta de la columna 4, pero si ustedes notan, la columna 4 no existe. Por eso que me da un error. El valor es como que yo sumara, por ejemplo, sumara Alfonso con un número, ¿verdad? Sumara este valor más este. Me da un error, o sea, está sumando un texto con un valor numérico. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Se ha comprendido los tipos de errores? La idea es que cuando les aparezca el error, sepan qué hacer, ¿verdad? Entonces vos decís, ah, voy a corregir este dato, no iba Alfonso ahí, sino que iba el número 2, y vean, se corrige. Pero si yo le pongo, por ejemplo, Gabriela, me va a dar el error porque estoy sumando un texto con un valor numérico. Y eso ocurre también, veamos, voy a arrastrar esta fórmula. Cuando le pongo un dato del tipo texto, vamos a ver qué ocurre. Y acá le pongo uno, pero este dato está del tipo texto, vean, aunque le ponga uno, logra sumar. Pero aquí me está ocurriendo que lo quiere convertir a número. Entonces no es lo mismo texto que tener el tipo de dato texto y he digitado un número. ¿Lo han visto? Y lo otro ocurriría lo siguiente, vean, por ejemplo que tengo este dato, miren. Tengo este dato. Y voy a reducir el zoom, vean.
Al reducir el zoom a, yo lo tengo, lo tenía a 100, a 145, al reducirlo al 100, bueno, reducirlo al 115, ya no me deja ver el número. La única forma de hacer, de corregir esto es arrastrando la celda de tal manera que se pueda ver el número, ¿verdad? No es que se haya perdido. ¿Lo vieron? Y el último, como les decía, este número, ¿verdad? Cuando es demasiado grande el número, por ejemplo, raíz de 100, no, potencia, por ejemplo. Vamos a ver si me da potencia. O sea, voy a elevar un número, este número 1000, lo voy a elevar a la 10.000ª potencia. Vean, me da este error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo arrastre, vean, la celda tendría que llegar quizás hasta el final de Excel para que me dé el resultado de esa potencia. Este dato quizás probablemente no es correcto calcularlo y lo más seguro que ocurra es por una mala digitación. Entonces acá ya pueden identificar lo que sería y sus datos. Bien, ¿preguntas hasta acá? El error nulo, no me fijé cómo lo sacó, fíjense. El error nulo es así, mira, Rafa. ¿Logras ver aquí la barra de fórmulas? Sí. El rango no tiene los dos puntos. No tiene los dos puntos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vean acá, ¿verdad? Acá tenemos una tabla donde acá, quizás esto ya lo hayamos trabajado y lo venimos trabajando de manera constante, pero lo vamos a desarrollar nuevamente para que vayamos. Para los que no lo hicieron en su momento, o en todo caso, podamos ya, o sea, ya podamos calcular datos efectivos, porque digamos, parte de esta situación es que, o sea, la forma de calcular los valores, o sea, el procedimiento para calcularlo, ya debemos de conocerlo nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se calcula la tasa del EPP, del seguro, y así sucesivamente, nos podemos apoyar con las fórmulas. Y yo les recomiendo que trabajen sobre paréntesis. Por ejemplo, abro este paréntesis, hago la sumatoria de estas dos, porque a veces cuando nosotros llenamos toda la barra de fórmulas, valga la redundancia, con fórmulas, se nos vuelve más fácil poder buscar cuando cometemos algún tipo de error. O sea, cuando no hemos configurado bien la fórmula y nos está arrojando errores. Que por más que lo buscas, o sea, errores diferente a esto, ¿verdad? Que los valores que estamos resultando no están corriendo. Entonces acá, la idea es de que comiencen a practicar ya con, respetando los simples, los paréntesis, similar como hacíamos este de acá. Miren, como hacíamos este de acá. Lleva un orden para que cuando nos equivoquemos, sepamos qué buscar. Entonces ahorita lo que necesito es que trabajen este cuadro. Por ejemplo, vayan a sacar la función suma del ingreso total utilizando la función y utilizando la fórmula. O sea, creando una fórmula para poder sumar toda esta columna. Aquí ahí se vio una fórmula. Y acá van a utilizar la función suma. En este caso lo vamos a mover para acá. Y acá estoy obteniendo, vean el error que me da. Porque es muy pequeño, que es igual aquí, vean. He determinado el total y acá lo voy a hacer con fórmula. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a ir sumando valor por valor.
Usted me va a decir, sí, mire, pero es más fácil la suma, sí. Pero va a haber ocasiones que, por ejemplo, no va a poder utilizar la función suma porque, por ejemplo, yo le dijera, vaya, mire, sáquenme un total donde solo sume los meses pares, por ejemplo, enero, impares, enero, marzo, abril. Entonces, acá ya no puedo ocupar la función suma. ¿Por qué? Porque el rango es uno solo, ¿verdad? Tendría que sumar, por ejemplo, uno por uno, este más este, bueno, los que están en color ladrillo, ¿verdad? En color zapote. Entonces, por eso es que es importante. Y así van calculando el promedio con función y el promedio con fórmula. Contar números, valor máximo y valor mínimo, que no se puede sacar con función, sino que es con fórmula, sino que solo con operación. Llenen toda esta tabla y el sueldo gravable va a ser la resta del ingreso total menos el AFP. Al ingreso total le vamos a quitar, ¿verdad? El AFP y el seguro. Vean, aquí lo estoy trabajando con paréntesis, ¿sí? Para poder obtener un poquito más de orden con esta parte. Trabajemos este ejercicio y lo mandamos, por favor. Ahorita yo esperaría que no les tome más de 5 segundos hacerlo, ¿verdad? Una consulta. Siempre se va a crear lo de administrador de nombre. No. No. No, no. Y si ustedes lo quieren aplicar, no habría problema tampoco, porque así tienen una recordatoria de lo que hemos venido aprendiendo. Bien, no hay problema, Daisy. El objetivo es que ya tengan destreza para manejar este tipo de tabla de una manera rápida, porque, digamos, ya tienen claro en la mente cómo calcular el monto total, ¿verdad? Por mes, la FP, luego el sueldo gravable para renta y luego la aplicación de cada una de las funciones.
Por acá Susi ya compartió, muy bien. Solo como siempre les digo, no pierdan el formato, ¿verdad? Tomen en cuenta eso, no perder el formato, para que la tabla se mire siempre vistosa. Ustedes parecería que es tonto, pero fíjense que hay personas que son bien delicadas. Especialmente cuando tienen poder de toma de decisiones. Ahora, mientras avanzan, voy a pasar lista. Hoy estamos llegando a la mitad del curso. Solo nos faltarían 10 días o una hora, 10 horas para terminarlo, ¿verdad? Alexia del Carmen. Presente. Daisy Alejandra Sagastume. Presente. Douglas Franklin. Evelyn Janet. Evelyn. Está, ¿verdad? Gabriela. Presente. ¿Qué tal hoy, Gabriela? ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. Me alegra, me alegra. Gloria Elisa Gracias. Linares. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail. Presente. Gracias, Jacqueline. Jenny Marisol. No está Jenny. Habemos conectados 16. Carla Michelle. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya. Presente. Gracias. Marcela Patricia. Presente. Gracias. Matea de Loina Martínez González. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz. Presente. Gracias. Reina Guadalupe. Presente. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y Yancy Carolina Reyes. Presente. Gracias. Bien, ¿cómo vamos? Solo Susi logró mandar. Gracias por la consideración de bien, trabajemos el siguiente entonces, que es la referencia, ¿verdad? La referencia de venta por producto. Habíamos dicho que era la multiplicación del producto por el precio unitario. Hacíamos la sumatoria. Y luego el porcentaje. El porcentaje iba a ser la relación entre este valor, entre este de acá, le íbamos a dar F4. Y como ya lo tengo tipo porcentaje, de una sola vez me da el resultado. ¿Cómo corroboro que está bien la fórmula? Pues vamos a ver qué ha ocurrido. Sumando y la sumatoria me tiene que dar el 100%.
Tratemos de mandar un avance con este. Ya con esto, si les pido una fórmula, una tabla, ya tendrían que hacerlo, si es que no lo sabía. Ya tendrían que generar fórmulas. Si estamos ocupando los paréntesis, en un momento dado la fórmula les va a salir bien larga. Más que todo cuando comienzan a utilizar la función sí, que lo van a ver en el siguiente módulo si lo continúan. Ahí se van a acordar de los paréntesis para tener cuidado cuando se formula. Se formula una función bien larga, una fórmula bien larga. Y sobre todo, pues, para que vayan creando la destreza de los paréntesis. ¿Escuchan alguna interferencia de ruido o algo por el estilo? No. ¿Nadie va a mandar esta tabla? Que tengo unos vecinos acá que están construyendo y justo cuando estamos con las clases les agarra estar cortando el hierro. Pasan todo el día sin hacer ruido y justo en la clase les agarra. Dime, Dulas. Es dividir la venta por producto entre el total de toda la venta. O sea, es dividir F7 entre F17. Le pongo absoluto al F17 y ya lo arrastro. O lo copio como fórmula. ¿Lo vistes? Y Rafa ya mandó su parte. Estas formulillas ya no se les deben de olvidar, ¿verdad? Ya no se les deben de olvidar para que cuando hagan sus cuadros resúmenes sepan manejar eso. Susi mandando también su avance. En Alexia. Muy bien, uno más que mande algo. Yancy, muy bien, Yancy. Yancy mandó la tabla bien.
Bien, perfecto. Bueno, el resto que siga practicando y si no, pues trabajemos ya con este ejercicio que tenemos acá, que es el ejercicio de las fórmulas, el ejercicio para calcular la nota, perdón, que sería multiplicar este valor por este valor dejándolo fijo, más este valor por este valor dejándolo fijo, por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Multiplicar este por este y lo voy a dejar fijo con F4. Más este, F4, cierro paréntesis, más este por este, F4, más, abro paréntesis, este por este, F4, cierro paréntesis, más este de acá por este, F4. Y me da una nota. Acá tiene un formato condicional. Si ustedes quieren saber por qué lo tiene, se van al administrador y aquí tienen los valores a los cuales se les está aplicando. Ya con esto, estaría practicando y ya podríamos resolver, por ejemplo, esta planilla. Miren, hasta trabajo podrían conseguir. ¿Sí? Las instrucciones de este cuadro se encuentran acá. Primero de leerlo, entenderlo e interpretarlo, ¿verdad? Porque, digamos, quizás para alguien es nuevo este conocimiento, pero una vez lo tengan, pues pueden, lo lean, ¿verdad? Lo podemos desarrollar. Ya sería como una aplicación bastante completa de la asistencia de ¿cómo decirles? Una aplicación de cómo calcular el costo de las horas extras. Trabajemos primero el de las notas y ahí nos quedamos trabajando el de la. Trabajemos primero este, acá está, les tiene que dar estos valores, ¿verdad? Y de ahí nos quedamos con el otro. Se llama ejercicios de fórmula.
Eso sí. Muy bien. Bien. Bien, Alexia. Bien, tratemos de trabajar esa tabla. Por ejemplo, el costo por hora, el ejercicio me dice que determina el costo por hora dividiendo el salario mensual entre 30, 30 y el resultado volverlo a dividir entre 8. Entonces estaría haciendo esto, vean. El salario mensual entre 30, cierro paréntesis, entre 8. Y acá obtengo el salario por hora. Lo voy a dejar con dos decimales para que no se vea tan largo. Y acá obtendría el salario por hora para cada uno de los empleados. ¿Lograron ver esta división? Bien, acá en la barra de fórmulas está la fórmula, miren el salario entre 30, lo envuelvo en paréntesis y luego lo divido entre 8 y eso también lo envuelvo en paréntesis. Acá en la barra de fórmula lo pueden ver. Y así van a ir leyendo las instrucciones, vean. Determinar el costo de las horas diurnas y nocturnas, multiplicando el costo por hora por 2 y 2.5 respectivamente. Luego por el total de horas diurnas, nocturnas respectivamente. Es decir, multiplico esto por 2 para el caso de las diurnas y luego por el total de horas diurnas que hizo. Por ejemplo, multiplico costo por hora por 2 por la cantidad de horas que hizo diurna. Y me da que él ha metido $93.75. Acá lo pueden ver. Y la otra sería lo mismo, solo que en vez de 2 es 2.5 por la cantidad de horas nocturnas.
lo reproduzco, saco las sumatorias y ya obtuve el monto de las horas extras. Le voy a poner la fórmula acá para que lo puedan ver. Acá lo puedo. Bien. Luego, para el valor de la renta, descontamos el 10%, pero hay que leer qué es lo que incluye la renta, ¿verdad? El salario más el costo de horas extras más el costo de horas nocturnas por el 10%. Es decir, el salario más el monto que se le va a pagar por horas extras diurnas más el monto que se le va a pagar por horas extras nocturnas por el 10%. Y aquí obtengo la renta a descontar de este empleado. Acá están las fórmulas nuevamente. Como para que la puedan ver. El monto neto a recibir vendría dado por el monto neto a recibir, salario más las manos de obras, más las horas extras, perdón, menos la renta. Es decir, vamos a calcular, abro paréntesis, voy a quitar las fórmulas. El salario
más las horas extras, más las horas extras, menos Z27. Y esto me da que va a recibir 693. Con los totales y el porcentaje, es decir, ¿quién es el empleado que más me cuesta? Podría decir de que el empleado que más me cuesta es Marvin Flores. Lógico, ¿verdad? Gana más. Esta persona en su momento hay que cuidar que no haga muchas horas extras. Y obtengo una aplicación completa de fórmulas y jerarquía de símbolos. Bien, le voy a mandar el cuadro resumen. Acá, mira, Marcela, te pones sobre la celda o sobre el rango, ¿verdad? Y acá tenés en el menú inicio, tenés estas flechitas, aumentar o reducir. ¿Lo vistes? Muy bien, les voy a mandar este cuadro resumen para que lo practiquen. Si ustedes practican esto, prácticamente pues estarían aplicando muchas situaciones, ¿verdad? O sea, aplicando ya una buena parte de lo que es el manejo de fórmulas y funciones. Queda voluntario. Acá, por ejemplo, Alexia y Susi ya lograron trabajar. El resto que en su momento los veo ahí que como que quizás están un poquito aturdidos, pero más que todo yo siento que quizás están un poquito perdidos porque desconocen cómo se calcula todos estos valores, pero para eso lean las instrucciones, ¿verdad? Lean las instrucciones para poder aplicar y puedan comparar con la tabla que les mandé, para que lo puedan tener ¿cómo decirles? Presente. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. ¿Todo bien? Entonces, si es así, nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta el día lunes, ¿verdad? No olviden avanzar con la plataforma. Ya tienen que haber terminado las dos secciones, o sea, tienen que estar abiertas con la sección 3. Y primero Dios, nos vemos el día lunes. Pasen un feliz fin de semana y lo que falta en la tarde.